buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Hoy en vivo este partido de eliminatorias será un espectáculo fantástico. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa, ¿eh? Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá no, nadie se quiere quedar a mitad de camino. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Ya veremos lo que hacen adelante. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo, porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más, bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. Todos preparados a amarrarse los cinturones, nos ponemos las pilas. Buen balón por arriba. Se viene el gol, atento. Se viene. Bien todo esto, emocionante apertura del partido, 1-0. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Vladimir Hernández. Brillante cambio de juego. Juan Arboleda. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero ahí se corta la jugada. ¡Qué bueno! ¡El pase y peligro! El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Una oportunidad excelente para empatar. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Era bueno el ataque, pero se suma.
Sosa, Salas, Juan Arboleda, se viene acercando, buen centro, pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Sánchez, Madrid, esta puede ser buena para la contra. Salas. Ahí se quedan con la pelota. Felipe Pardo. Juan Arboleda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sosa. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Madrid. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. David. Muy inteligente cambio de frente. Y continúa por el costado. Salvando bien a su equipo. Al córner al área. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Sigue, no abandona el ataque. Qué bien que juega este equipo. Por favor, están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Salvador a manos del arquero. Corner cruzado que llega justo al... ¡Y el travesaño dice que no! ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frentazo! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Se les acaba de escapar la pelota.
¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Esto va a gol! ¡Ahí está! ¡Esto puede llevar paz y calma a este equipo! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Y por ahora el marcador 3-1. Madrid. Ahí se viene y si se anima lo clava. Muy bien estado, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Ahí va a meter el córner. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Felipe Pardo. Atento, que parece buena. Juan Arboleda. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Sosa. Ese pase bueno. Se viene y está acompañado. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Puede llegar al descuento. Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Felipe Pardo. Juan Arboleda. Eligió el centro. Han presionado y recuperado la pelota. Atento que va para adentro. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Este es fútbol asociación, mucho pase buscando llegar al área, puro tiquitaca. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Para estirar la diferencia. ¡Gol! ¡Golazo de penal!
A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Interceptan el balón. Fenomenal el pase. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Tiro de esquina justo al corazón del área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. El equipo local es el que manda en la cancha. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Qué bien lo cortó! ¡A pelota afuera! ¡Tenemos un tiro de esquina! Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ha conseguido despejar la pelota. Se viene y le pega. ¡El travesaño le dice que no! Parece que este es el fin de la jugada. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro. Una pena, se le va la pelota. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Juan Arboleda. Atentos que hay chances de contraataque. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Pase profundo. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Cambien de posesión. Valenzuela. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina, mucha tensión. Prefiere jugar la pelota corta. Para meterse de nuevo en el partido. Esto podría generar peligro. Es así, se tapan los centros. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Gran chance para anotar. ¡Gol! Su día, y cuando estás en tu día, estás en tu día. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que lo que atacaban y encuentra un gol, es milagroso. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Cada vid
Excelente el quite. Sosa. Ahí lo tienen, pase corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Bien, ahí para cortar. Buscan recuperarla, levantan la presión. Felipe Pardo. Ahí la va a patear. Rebote en el palo. Palo bonito, palo lindo, Palo lindo, El arquero la tiene. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Ha recuperado muy bien, Valiente. Vladimir Hernández. Se viene acercando. Una pelota demasiado fácil. Cadavid. Juan Arboleda. Hay mucha chance de que esto termine bien. Cadavid. Miren cómo se juntan el bañil levantando paredes. Casi. Valenzuela. Madrid. Julio Barroso. Bombeando el pase. Esto parece bueno si lo pueden construir a puro pase. Tapa bien esa pelota. Pelota que va al córner. Decide hacer el pase corto. ¡Míralo cómo se va gambeteando! ¡Le pega en un pata! Está mirando el arco, pero queda lejos. ¡Ocasión del empate! ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! ¡Lo que tanto han buscado! Lo consiguieron al final. Este partido está igualado. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue. Le convirtieron en el gol. Esta película es de terror para los arqueros. Mueven bien la pelota en la cancha. Ahí está y se adelantan. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Brillante cambio de juego. Controla la pelota y sigue. Acá con esto ganan. ¡Está! ¡Gol!
pone arriba en el marcador. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Se viene atacando, no está solo. Pueden generar peligro cerca del área. ¡Y ahí está! ¡Vaya contundencia de la igualdad! Hace un rato nomás. Ahora dos goles de ventaja. Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Sí, cuatro. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Que le pegue ya, eso es lo que quiere la hinchada. Saca la pelota para alejar el peligro. No consigue robar el balón y será lateral. Sánchez. Esa pelota se va por el costado y lateral. 5 minutos más. Felipe Pardo. Tienen la bocha y se van volando. Esta parece buena, ojo. ¡Se viene! Este equipo, y ahí está la evidencia, son 3 la distancia. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil la rama. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Han presionado y recuperado la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Así nomás, ya no hay más peligro. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. A ver en qué termina esto. Cuánta calidad para sacar el balón. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Ojo que gritamos acá. Un quite maravilloso para alejar el peligro. Una entrada fantástica que termina en córner.
córner al corazón del área. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Ahí nomás, se alejó el peligro. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Comienza la segunda mitad, ojalá que Independiente Medellín logre mantener ese enorme ritmo del arranque. Levanta la bocha. ¡Le pega! ¡Gran disparo afuera por poco! Mira cómo sigue con la pelotita atada. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y Fernando cae el tercero. Y el triplete de este jugador, es increíble. Cuando anda en racha, este no hay que lo pare. Ha caído una catarata de goles en este partido. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Vladimir Hernández. ¡Se ve el zapatazo! ¡Uy, ha estado cerca! Guarda que se viene una clara con este pase. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Salas. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Nada, hasta acá llega, anula la ventaja que tenía y va a retroceder la jugada.
está reclamando compañía. Buena pelota a la espalda, ojo. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Se ha metido. Brillante el arquero. Llegó a poner fin al juego. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Controla la pelota y sigue. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. David. Vladimir Hernández. Sigue sin parar, gana terreno. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Esta puede ser buena para la contra. Sacude la marca. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! Imparables de verdad. Y esto no lo remonta nadie. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota. Le pegó muy bien y la mandó a guardar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sánchez. Sánchez. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Flojito despeje. Y la jugada que ahí termina. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. En posición adelantada.
Vladimir Hernández. Se queda con la pelota. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Ahí tiene uno al lado. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Al córner al área. El tiro de esquina en las manos del arquero. A él de la ventaja. Madrid. Valenzuela. Ahí nomás se cortó el ataque. Juan Arboleda. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esta parece buena, ojo. Acá estoy yo, dijo el arquero. Pelota que va al área con ganas. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Ahí se queda con el balón. Recibe compañía. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Bien, ahí para cortar. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Una precisión impresionante de este jugador para pegarle allá, al ángulo inferior. Gran gol. El arquero, nada podía hacer. Ha caído una catarata de goles en este partido. Sosa. Sánchez. Cuida bien, la pelota no se detiene. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Qué golazo! ¡Gol!
y a pesar de que tenía mucha gente por delante, no le importó, ¿eh? Sacó el tiro y marcó. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí se van a quedar con el resultado a su favor. ¿Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí? Eso se llama proteger el balón. Sánchez. Cubre la pelota, es una posición compleja. Gran chance para anotar. Le va a pegar. ¡Gol! Quedó servido el balón, lo mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero. Bueno, la repetición nos va a dar la seguridad de que el arquero no tuvo la culpa, ¿eh? El remate iba muy bien al segundo palo, él la pudo parar, pero en segunda instancia le marcaron el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. ¡Qué falta segura! Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Uy, lo ha pegado bien, pero no entró. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Esta puede ser, esta puede ser. Si no aparece, era gol, esto era gol. Sánchez. Madrid. Está reclamando compañía. Busca encontrar la jugada. Y este chico no la tiene. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Ha caído una catarata de goles en este partido. Germán Gutiérrez. Han recuperado en su propia área. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Sosa.
Valenzuela. Ella está aguantando el balón. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierde no hay vuelta atrás. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. La pelota regalada. Y no hay forma de sacársela. Ahí está y puede ser. ¡Gol! Poco tarde de la, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Juan Arboleda. Ya sobre el final del partido, el equipo local se está llevando un holgado triunfo que supo construir, pero sobre todo sostener. Hoy hicieron todo a la perfección. No hay que dudarlo en ningún momento, ¿eh? Fueron mejores que arriba. Todo indica, Fernando, que esto terminará en gol. Maravilloso el arquero en este, estuvo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Llueve el córner al centro del área. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Habrá sustitución para Independiente Medellín. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Vladimir Hernández. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Siga, siga, dice el referí. Y ahí la tiene de nuevo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Esta no lo puede fallar. Gran acción defensiva. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Esa pelota buena. La pelota se va y va a haber córner.
Va la pelota desde el córner a la olla. Pelota que se va desviada a la olla, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tsunami de oportunidades en el área. Ahora el peligro no lo alejan. Vaya providencial recuperación de pelota. Tiene la pelota, va al ataque. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Puede llegar al descuento. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora está en solo un gol. A un gol de igualarlo todo. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Ha caído una catarata de goles en este partido. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la pelota a los pies. La tiene y la tranquiliza en el partido. Pineda. Es así como se juega el fútbol. Bien. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando, encima termina en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y no hay forma de sacársela. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Cadavid. Pierde la posesión. Méndez. ¡La tiene y está! Tipo Maverick que entró, la sacó el arquero de la Danger Zone. Aguanta bien esa presión, la cuida. Sánchez. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores.
amplio marcador en esto que es un festival de goles. Germán Gutiérrez. Pineda. Deciden retroceder con el arquero. Méndez. Pineda. Germán Gutiérrez. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Avanza bien con la pelota. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Sosa. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Lo tienen que aprovechar, puede ser de las últimas oportunidades. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Señores, no se tienen que dormir. A pesar de que llevan un gol de diferencia, es muy poquito en una fase que está muy peleada.